Tiene que ser afinita. Buenas tardes, gente. Hoy vamos a probar la Kracher K2 Car Black. Una hidrolavadora que está muy buena. Bueno, abrimos la caja y vienen unos par de utensilios. Tenemos cepillito con la boquilla, un recipiente donde se le puede meter lavandina, detergente, jabón con la misma boquilla, otra punta que es una circular. Bueno, acá tenemos la máquina, una buena máquina. Esta salió en edición especial, toda negra. Las Kracher vienen todas en amarillo o negro, pero esta vino toda negra. Bueno, acá presionamos un poquito, la giramos y sale. Lo mismo para entrar. Vamos a probar. Como limpia. Está bastante la mugre. Tiene una potencia tremenda. La verdad, muy buena máquina. Recomendable. A ver, vamos a probar un poco más por acá. Ahora vamos a probar la otra punta. Con el mismo procedimiento, presionamos. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta, vemos que deja circulito. Pero tiene un poder increíble, la verdad. Muy recomendable. La Kracher. Ahí vemos la máquina. Bueno, tenemos el botón de... Ahí está apagado, está prendido. Después tiene dos rueditas como para correrla para todos lados. Y bueno, la entrada de agua, que es de media. Tiene un cable de 220 bastante largo y una manguera aproximadamente 4 metros. Bueno, esto fue la Kracher K2 K-Black. Ahí tienen la potencia, las especificaciones y bueno, esto es lo que tiene que venir en la caja. Vemos que saca pintura y todo. Despedaza toda la pintura. Es muy buena máquina, muy buena potencia. Hay que aprovecharla sin palabras.